que estemos cantando esta vez, después de varios años que cantamos siempre bajo el tono de la lluvia, pero se ha apegado a mí los seres celestiales con cantar, no solamente yo, sino otros artistas que han estado acá en el escenario. Mire, lo nuestro ha sido más o menos siempre la misma idea de contar las cosas del campo, las cosas que son sabrosas en la vida cotidiana del campesino. Yo siempre hablo de mi mamá, hablo de mi tío Anselmo, hablo de mi tío Hilario y de mi tío Raimundo, que es que menos yo converso de él, porque mi tío Raimundo era callado. Y mi tía siempre cuando se refería, él dice, puta que chico el mundo. Y todo el mundo pensaba que ella filosofaba y no, mi tío Raimundo era un viejo chico, puede ser mi tía hacía puta que chico el mundo. Y a él fue que le pasó una vez, una noche de esas noches claritas de julio por ahí, siempre en el campo hay una escopeta colgada por el comedor del 32, del 16 o del 12. Él tenía una 16 cañón sobrepuesto. Y la tenía ahí colgada. Y como a las 12 de la noche siente un ruido grande y se levanta. En la puerta, al ladito de la puerta, un bulto. Pesca la escopeta y le manda el guascazo. Prendió la luz y era una manta de él que tenía colgada ahí. Y mi tío dijo, puta que tengo suerte. Hubiera estado puesta la manta, dijo, me mato. Yeah.
tarde. Hay aquí que tenga a su mamita viva. ¿Puede levantar la mano, por favor? Mire, ustedes cuando lleguen a la casa, si que no andan con ella, cuando lleguen, háganla pedazo a cariño. Porque cuando la mamá se va, no sé por qué uno la echa tanto de menos. Y es la que más se lo cachuchea a uno en la casa, ¿se fijaba? La mamá lo agarra a coscar, se le pega unos palos y uno más la quiere, parece. Entonces yo recuerdo a mi mamá, porque mi mamita era tan buena, pero cuando se le echaba a perder el genio, era una cristiana desagradable. Y tenía una puntería con la zapatilla o el zapato, lo que tú le mandaste en casa a uno en las penillas. Sí, sí. Uno se arrancaba a veces, pero igual uno pensaba que se le olvidaba. No, se le olvidaba nada. Pero gracias a esos palos uno es lo que es honrado. Y tantas cosas, ¿no? Y sí. Bueno, entre tantas cosas, oro. Entre tantas cosas uno recuerda a su mamá en los tiempos bonitos. Yo siempre me acuerdo que cuando ella me castigaba se reía. ¿Y sabe por qué se reía? Porque a veces yo hacía maldad y le echaba una mentira y la mentira estaba bien hecha. Por eso mi mamá se reía. Pues. Claro, me acuerdo una vez que fue para el pueblo y nosotros vendíamos verduras. Y ocurre que éramos gente de vender verduras así, gritaditos por la calle. Y en la casa había una laguna grande donde criaba patos y ganso mi mamá, pero además yo le hice un puentecito así, pero mi mamá pensara que era para que ella lavara la verdura. Y se cachiporreaba con los vecinos, dijo, tengo un hijo tan bueno que me hizo un puente para que yo lave la verdura. No, ese era un muelle que tenía yo para mi embarcación. La batea de la barca tenía mi mamá, con dos coligües, en un erado, pegarse una vuelta allá, y mirar los salmones, un erado. Y un día que mi mamá se fue al pueblo, le pegué un chiflido al Pedro. ¡Epa, caguacho! ¿Qué pasó? Vamos a andar en batea. Y le paso los coligües y este se sube y la batea se lleva para allá y se lleva acá. Le dije, no, yo otra vez sé cómo se hace. Y pego el salto en la batea, que pasé por la pata del árbol porque la batea estaba sumacada, estaba podrida. Y el Pedro, como buen amigo, me dejó con la cuestión ahí, me rajó y apretó cachete y quedé yo solo. ¿Qué voy a hacer aquí? Porque es una baleada o una baleadora ganada. Ya, en la casa había una oveja y mi mamá había dejado un corderito para carnero. Y ese corderito carnero corneaba. Ya está, las ovejas hicieron para la batea. Coloqué al lado de la puerta el corral, hice una refalada con los dedos, estaba patentito, no habían pasado las ovejas por arriba y le había dicho, vea. Mi mamá llegó, no, se dio ni cuenta. Como a los tres días, yo andaba cerrando unos pasos allá arriba y llega mi mamá jadeante, mi mamá era chiquitita con la manita en la cintura. ¿Qué le pasó a mamá? No soy nadie, por la desgracia de ser pobre y tener dos hijos, porque mi mamá cualquier cosa que lloraba decía, eso de ser pobre y tener dos hijos, mi hermana y yo. ¿Qué le pasó? Carnero desgraciado me dijo, me hizo pedazo la batea. Mañana lo vamos a carnear, me dijo. El resto del cuento no me acuerdo yo, pero la cuestión es que mi mamá fue al pueblo después al día siguiente y allá se encontró con don Tomás Oreque, papá del Pedro. Y andaba con el Pedro. Y el Pedro va, le pregunta al señor Esther, y el René arregló la batería que echa a perder. La madre. Llegó a la casa, mi mamá no me dijo ni una cosa. Almorzó y buscó una varilla y me mandó el primer varillazo y me agarró con una oreja. Así que el carnero dice, voy a hacer la mierda. Y yo era muy tonto y hacer carnear el corderito. ¿Cuántos de ustedes se la han mandado media maldad y aquí están callados, no? Thank you.
Anima tu perro ahora. Mire, yo estas cosas las explico porque las juegas que nosotros tocamos, no sé, en el campo, un viejo con un par de botellas de chicha en la cabeza, usted quiere que andar pendiente de los 48, 52 compases de la cueca, el viejo agarra el pañuelo y quiere bailar nomás. Y mi tío era especialista para eso. Y es por lindo. Una vez fue un torneo, una parte de un torneo grande. Y de repente, al otro lado de la cancha, vio un viejo que él parece que él conocía. Así que fue a la cantina, pidió una botella de chicha, y se fue orillando por la orilla de la cancha, dio la vuelta completa, y llegó donde el viejo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Oiga, le dijo, saque una duda. ¿Es usted o no es usted? Sí, le dijo, si soy yo. Eso nomás quería saber. Y se fue. Y todos los viejos que estaban ahí quedaron metidos. ¿Quién es el viejo? Pero esa forma de la gente campesina de relacionarse con la gente es así. Por eso uno nunca se olvida de que esta idea de reconocer lo siguiente. Si usted quiere conocer a alguien de las cosas de la vida, hay que ir a la gente del campo. Esos viejos son parejos, son amistosos, son cariñosos. La gente del campo es trabajadora. Mi mamá era trabajadora. Y hay cosas que no le gustaba a mi mamá, que llegara a visitar justo esas visitas que eran más pegajosas, no les ha tocado a ustedes a veces, que llega una visita y no se va nunca. Puta madre. Mi mamá se escondía a veces. Una vez se escondió y estábamos haciendo empanadas. Que era todo el barrio y todo el mundo, y el olor a empanada. Y yo le dije, me dijo, tu mamá no, mi mamá salió. Qué asustada, patentita de la persona. Otra vez salió con una olla con cazuela y fue escondida debajo de la cama, fue escondida de la cazuela. Claro, porque hay gente que llega del pueblo, y los pueblos andan con todo el tiempo al mundo, pero uno en el campo está trabajando. Y esa vez estábamos trasplantando frutillas, me acuerdo. Y una vieja y me dijo, esa vieja, ¿qué cosa más hay en mundo? Y mi mamá era de hablar de más también, porque hablaba así de pelada la vieja y después la hacía pasar. Me decía, hijo, anda a hacerte una astillita, porque va a tomar mate con la señora. Y yo detrás de ella le hacía unas morequitas. Total que en la tarde mi mamá iba a indicar la vieja, si una polla la regalaba. Esa vez llegó esta señora, oiga, puta, la vieja, oiga, cosa. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, señora. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando, señora? Estábamos trasplantando frutillas. Mi mamá ya con una cartilla, con la cartilla de abono. ¿Y quién lleva la cartilla? Abono, señora. ¿Y qué es lo que es el abono? Estiércol. Ah, ¿y qué es lo que es el estiércol? Caca de oveja, pues, señora. ¿Y para quién la quiere, Rosita? Para echarse la frutilla. Y nos las ha probado con crema, Rosita. No cuesta la ganancia, se fija usted, pero entonces es el tema. Ya, vamos a una canción bonita para las damas, dice así. Yeah.
bueno, así con la cosa, la vida. Y uno llega a la ciudad, las cosas son distintas. Y yo hay un cuento viejo que siempre lo voy a repetir porque creo que es la realidad. Cuando uno llega al campo, la gente del campo siempre tiene la costumbre de repetir lo que me dice. Buenas tardes, amigo, buenas tardes. ¿Está gastado, lluvioso, no? Sí, lluvioso. Ojalá que deje llover. Sí, ojalá que deje llover. Y usted pasa una vez lejos repitiendo lo que usted dice. Por eso cuando mi mamá me dijo, ¿por qué no se hace un cerco? Dijo, va a hacer una huerta aquí. Y yo, que al chunda, que repite todo. Dije al primo, le dije, oh, que a ver si me ayuda a hacer un cerco. No, me dijo, yo le ayudo. No quiero hacer de tabla. Bien de acá, me dijo. Pero le dije, ¿qué pasa si lo hago con Igüe? Me queda más artesanal, pues me parece que le quedé bonito. ¿Sabe que lo voy pensando, lo voy a hacer de malla? No, me dijo ahí, le queda otra cosa, ahí sí que le queda más bonito y además firme. Pero ¿sabe una cosa? Le digo, lo que pasa es que no tengo ni plata, ni tiempo para hacer el cerco, lo voy a dejar así, hermano. No, me dijo, si nunca digo cerco, ahí déjelo así. La gente campesina es un libro abierto, infinito. Y mucha gente piensa que el campesino, por ser el hecho de ser campesino, es ignorante. Y cuidado. Hace pocos años yo vengo contando este cuento que, mire, fue un alumno de la UFRO, la Universidad de la Frontera, de quinto año de ingeniería, hablar con mi tío para ver si le podía ayudar a una tarea. Calculé, mi tío apenas sabe firmar. Y el alumno este fue allá. Le habían dado un grupo, tenía que investigar sobre un tema físico. Fue de mi tío. Mi tío le ofreció un carro con agua con harina, le dijo, a ver, asiento, ¿quién le puede ayudar, joven? El cabro le dijo, mire, don Anselmo, le dijo, vengo a ver si me puede ayudar, porque la pregunta es la siguiente. ¿Quién está más lejos, la luna o Santiago? Mi tío pensó, le dijo, mire, le dijo, ¿usted de aquí ve Santiago? No. ¿Y la luna la ve? Sí, pues ya, vale, pues saque su conclusión. Entonces, la gente campesina son yo. Sociales, como yo lo he sentado esperando, se le llena todo.
por Villarrica. Y entonces, yo sentado esperando que había la municipalidad y se acerca una señorita que venía con una chaqueta verde, el asfalto verde, los zapatos negros, la blusa era blanca y lo demás no me acuerdo, señor. Y me dice, ¿usted, don René? Yo lo fui con ella a hablar. Me dijo, ¿sabe que yo lo andaba buscando? Vaya, le dije, me encontró. Le tengo un negocio. ¿Quién se trata? Mire, me dijo, yo trabajo aquí saliendo de Villarrica yendo a Licanray, en la parte donde está plana de la cosa. A este lado está la aviación, la cancha de aviación, y al frente trabajo yo. Era un cementerio. El cementerio, ¿cómo se llama todo el cementerio? Parque del Recuerdo. Parque del Recuerdo, Jardín de Descanso. Ahí trabajo yo, me dijo, le tengo una sepultura reservada a usted. Yo me empecé a entusiasmar. Y me dijo, lo dejaría en el centro cementerio porque hay unos guayes grandes, me dijo ahí, usted siempre estaría a la sombra. Y además me dijo, tiene una hermosa vista al volcán Villarrica. Como si a mí me iba a importar un soberano perno que iba a estar muerto. Y para rematar el negocio, la niña me dijo, mire don René. Y además me dijo, la tranquilidad se la encargo. ¿Sabe que yo lo estoy pensando? Porque no sé qué un día para la chava. Y cuando ustedes vayan a Licanray y suban Villarrica allá, y a la vez ahí dijo, este está aquí trabajo los guayos, está mirando los campillares. Esas son las cosas de la vida cotidiana. Nos vamos, dice así. Esta segunda jornada de la gran fiesta de la chilenidad,
la invitación del alcalde de Temuco, don Roberto Neira Burto, y el Consejo Municipal, celebrando en el Parque Isla Cautín. ¿Qué quieren ustedes, vecina, vecino? Don René, por favor. Fuerte el aplauso para don René Nostroza. Thank you.
Mostrosa. Pero más fuerte, vecino, que se escuche. Pero me dijeron acá, hace unos minutos, que no podíamos permitir que se fuera Don René si no nos regalaba la guaracha al Fapay. ¿Están de acuerdo? Pero tienes que salir a bailar. Llenamos la pista, todos bailando a guaracha. Aplauso fuerte entonces para René Nostroza en la gran fiesta de la chilenidad en Temuco. Vamos, vamos, anímense muchachos, a llenar la pista, todos a bailar. Sus canciones más fuertes esta noche. Pedimos y agradecemos a este tesoro musical de la Araucanía que nos llena de orgullo. Muchísimas gracias, Don René. Gracias a ustedes. Tremenda fiesta. ¿Saben quiénes vienen después? Los auténticos.